Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a ver. ¿Qué? Bien, entonces, en este segundo parcial que vamos a dar inicio, va a haber un problema objetivo. Que es un problema en el que vamos a centrarnos durante todo el parcial. Vamos a ver diferentes métodos de cómo resolverlo. Entonces, se los presento. El problema objetivo de este parcial va a ser analizar todas las herramientas que el álgebra lineal nos puede dar para resolver este problema. Resolver un sistema lineal de la forma AX igual a B. Entonces, este va a ser nuestro problema objetivo. Y obviamente lo que nos interesa es abordarlo tanto la perspectiva teórica, que son los métodos que funcionan como tal, y también hacer la contraparte numérica, que es la que nos hace ver qué tan realizable es en realidad los métodos. Entonces, vamos a ver. Entonces, bien. En general, este problema puede ser con A una matriz de tamaño m por n, y pues luego los vectores solamente se ajustan al tamaño de la matriz. Sin embargo, durante este parcial, o bueno, sobre todo durante esta primera parte del segundo parcial, vamos a abordar que la matriz A sí tenga inverso. Vamos a suponer de que la matriz A es no singular. Entonces, por esta primera parte, que es lo que se desarrolla en el capítulo 6 del libro, entonces aquí hacemos una suposición, que es que A es una matriz cuadrada cuadrada no singular, o sea que tiene inversa. Entonces, bajo esa suposición vamos a abordar múltiples maneras de cómo nosotros podemos resolver esto, y vamos a analizar en algunos métodos, vamos a analizar que realmente funcionan teóricamente. Otros, pues ya sabemos que funcionan teóricamente, pero vamos a hacer el contraste numérico. Entonces, vamos a, con esta suposición, vamos a analizar primero un método que conocemos y sabemos que funciona en general. El método de la regla de Cramer. Entonces, de aquí, solo para recordar el método, si definimos o definamos A sub J como la matriz que se obtiene al intercambiar la columna J con B. Entonces, de aquí sin más, podríamos nosotros decir que X sub J, entendiéndose que es la J décima componente de X, es el determinante de la matriz A sub J entre el determinante de A. O también podemos usar esta notación. Listo, para J igual 1, 2 hasta N. Ok, este método funciona, pero surge un detalle que no es nada sencillo,
y a menos computacionalmente calcular estos determinantes. Y de hecho, si ustedes se ponen a hacerlo, por ejemplo, a mano, con una matriz de 5 por 5, eso puede llevar un poco de tiempo. Y no digamos ya con una de 10 por 10. Y ya incluso hacerlo numéricamente con una de 10 por 10 es un trabajo considerable. O sea, consume una cantidad considerable de tiempo y a medida vamos aumentando el número de variables, pues eso se va notando aún más. De hecho, eso va a ser una primera asignación de este parcial, la primera tarea para que lo vayamos avanzando. Y va a ser programar la regla de Cramer. Esta no es muy complicada. De hecho, en MATLAB, que ya tiene implementada la opción de determinante, pues es mucho más sencillo. Pero la primera tareita va a ser programar la regla de Cramer así como está. Y luego, de tal manera que se utilice para resolver este sistema. Entonces, esa regla de Cramer necesitaría recibir la matriz A y el vector B. Entonces, les dejo el encabezado para que ya la vayan construyendo. Entonces, sería function. Vamos a ver, necesito que devuelva el vector X y que sea Cramer, así. Aunque de hecho no sé si está reservado el nombre, así que vamos a ponerle Cramer R de Cramer Rule o regla de Cramer, lo pueden poner al principio. El nombre no importa, pero no le pongan solo Cramer porque es posible que ya sea una palabra reservada. Entonces, pónganle R Cramer o Cramer R y los argumentos van a ser la matriz A y el vector B. Entonces ahí lo desarrollen. Y pues luego cuando empiece a dejar la tarea van a ver qué es lo que hay que hacer, pero de momento les voy adelantando esto. Ahora, la cuestión es, este método ya es bastante pesado computacionalmente y les explico por qué. Aunque aquí solamente vamos a utilizar la función det de determinante de MATLAB, hay que conocer, o de Octave, hay que conocer cómo trabaja internamente. Entonces, probablemente en Octave y en MATLAB está hecho la función determinante de forma que esté optimizada, pero si nosotros la programáramos desde cero, una función determinante, entonces esa iría más o menos así. Si nosotros programáramos una función determinante que reciba simplemente una matriz, entonces nosotros tendríamos que hacer, no lo voy a desarrollar del todo, simplemente nosotros tendríamos que hacer, y probablemente me salte varios pasos, un for que vaya desde igual 1 hasta n, suponiendo que ya dije que n era el tamaño de la matriz y eso, y pues el objetivo es que nosotros, en la matriz de n por n, ¿sí? Entonces, pues para el determinante lo que nosotros hacemos es tomar una fila o una columna y recorremos toda esa fila y vamos calculando los cofactores que hay asociados. Entonces, en este caso, si tomo i, estaría recorriendo todas las filas a lo largo de la primera columna. Ese sería mi proceso en este caso. Entonces, d sería igual, bueno, habría que inicializarlo afuera primero. Como 1. D sería igual a D por el A sub I 1. Uno porque esa es la columna que escogí. Y luego D tendría que multiplicarlo por determinante.
de A, que sería eliminar en este caso la fila I y la columna 1. Entonces, sería la columna 1 y la fila I. Entonces, vamos a ver. Si siempre quito la primera columna, entonces es desde 2 hasta N. Y vamos a ver. No, creo que sale mejor entonces, antes de hacer esto. Antes de hacer esto, sale mejor crear una matriz que se llame submatriz o que se llame menor, que sea, o que la definamos de tal manera que sea la menor de la matriz A. Entonces aquí simplemente lo voy dejando, porque no es tan necesario en este punto ver el código como tal. Entonces aquí iría la menor, correspondiente al término en el que vayamos del determinante. Entonces la cuestión es que aquí nuestro for entra en un bucle, es decir, empieza a realizarse la función de forma, ¿cómo se llama? De forma recursiva. Entonces hay que ponerle una condición de paro por aquí. Pues como ahorita solo quiero mostrar a grosso modo cómo sería la función, no la estoy colocando. Entonces, y después de todo eso terminaría. Vamos a aunque la cosa sería. La mejor forma de escribirlo en realidad sería así. De igual 1 hasta n, luego me creo la submatriz y después simplemente hago que d es igual a d, lo que había, más a por i1 por determinante de la submatriz. Ok, más o menos por ahí, cositas que le hacen falta para que esté bien redactada y no tiene ningún problema, hacen falta unas cosas aquí, pero el objetivo central lo tenemos. Entonces tengo unos cuantos operaciones que hacer al principio, luego tengo un for desde igual 1 hasta n, o sea que todo esto que está aquí lo tengo que hacer n veces, y observen bien que adentro de esas n veces, yo tengo que sacar otro determinante, o sea que voy a volver a hacer todo un montón de ciclos, pero esta vez una cantidad de n menos un veces en la siguiente, porque en la submatriz estoy eliminando una fila y una columna, así que va a quedar de tamaño n menos 1 por n menos 1. Y cuando haga este proceso para la submatriz de n menos 1 por n menos 1, voy a tener que volver a hacer el determinante de una matriz de n menos 2 por n menos 2. Así que al final, por cada uno de estos ciclos, yo estoy haciendo un montón acá adentro. Entonces, todo eso se los digo, esta recurrencia es lo que hace que aquí el número de flops a realizarse viene siendo más o menos así. Al final, yo ejecuto este for n veces y dentro de este flop, lo que yo hago es calcular un determinante de una de n menos 1. O sea que multiplico aquí por n menos 1 y luego por n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a 2 por 1. O sea que el número de flops es del orden, o sea, no es exactamente igual, sino que es del orden n factorial. Y eso computacionalmente es terrible. Tener un algoritmo que sea O de n factorial es fatal, básicamente. Porque simplemente basta con analizar rápidamente los valores de n factorial, con simplemente ver que n igual a 15 ya son más de 1.000 millones, entonces eso ya
deja bastante que desear. Porque imagínense, este n es el orden de la matriz. Estoy hablando entonces que con un n igual a 15 ya esto se va a tardar bastante. Entonces, bueno, menos considerablemente. No digamos si ya le pongo n igual a 100 o n igual a 1000. Esto va a explotar básicamente. Por lo tanto, sacar determinantes en términos de matrices es bastante desaconsejable. Es muy poco aconsejable estar sacando determinantes de matrices, sobre todo en la medida que esas matrices pueden ser muy grandes, porque eso atrasa nuestro código. Entonces, definitivamente, el hecho de que esto sea O de n factorial hace que la regla de Cramer sea un método desaconsejable para resolver este problema. Porque básicamente todo cálculo de determinantes, así como el cálculo de inversas, aunque el de inversas en un menor grado, pero el cálculo de inversas también genera problemas, pero definitivamente por esto que acabamos de ver, el método de la regla de Cramer es desaconsejable por el uso del determinante en sí. Ok, entonces, bueno. Ya estamos más o menos convencidos de que la regla de Cramer no va a ser eficaz para, bueno, sí va a ser eficaz, pero no va a ser eficiente, ese es el término correcto, para resolver este problema. Y pues bueno, así lo podemos ir iniciando, nos podemos ir iniciando en este tema. Ya vimos que aunque hay métodos que funcionan, computacionalmente no son tan buenos. Entonces, una vez teniendo esta introducción, hay que ver unos cuantos asuntos teóricos relacionados a este problema. Y es que este problema, a pesar de ser un problema matricial, así en términos de matriz vector, está altamente relacionado con sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, aquí simplemente estamos diciendo que A es una matriz cuadrada no singular, pero en sí nos interesan unas cuestiones adicionales. Entonces, vamos a decir como teoría preliminar de sistemas de ecuaciones. Entonces, nosotros tenemos esto. Nosotros tenemos este sistema. El sistema de M ecuaciones. Con N variables. A1n x n igual a P1 n igual a P2 y así hasta a n1. Uno. Hasta a n, perdón, aquí, a ver, eran n ecuaciones, así que esto no es n, esto es n. Y n variables, así que eso es m1, m2, mn. Con la P sub n. Entonces de este sistema nos interesan dos cosas. Si, bueno, en sí nos interesa saber si es consistente o si es inconsistente. Esto significa principalmente que
si tiene alguna solución o no hay solución. Entonces, es prácticamente que hay solución y aquí no solución. Claramente eso es algo de interés. Si tenemos que saber si hay solución o no hay solución. Pero dentro de la consistencia nos interesa saber, y de hecho mejor lo voy a escribir acá abajo. Entonces, dentro de la consistencia, si sabemos que un método o que, perdón, que un problema es consistente, nos interesa saber si hay unicidad o si no hay unicidad. Sería no unicidad, básicamente. Entonces nos interesa estudiar todo esto. Y pues tenemos un teorema que nos resume todo lo que está aquí escrito. Entonces, vamos a ver. Tenemos el siguiente teorema. Entonces, a este sistema de acá arriba le voy a poner asterisco. Considere el sistema asterisco el cual puede escribirse de la forma a x igual a b. Ok. Entonces la primera parte del teorema nos dice que el sistema es consistente si b pertenece al rango de la matriz A. Es decir, que el rango como número de la matriz A es igual al rango de la matriz A aumentada con el vector B. Entonces, esta es la notación que utiliza el libro con una coma. Probablemente la notación de aumentado, estamos más acostumbrados a verlo así. Pero tenemos esto. El sistema es consistente si B pertenece al rango de la matriz A o el hecho de incorporar a B como una columna nueva no incrementa el rango de como número. Entonces, esto tiene sentido porque al final nosotros vimos que una forma de escribir A por X es escribir a la una combinación lineal de las columnas de A. Así que, y nosotros también habíamos visto que el rango de una matriz es el espacio generado por las columnas de la matriz A. Entonces, si el espacio generado, si B está en el espacio generado, significa que se puede escribir como combinación lineal de las columnas de A. En otras palabras, esos escalares que componen la combinación lineal son los elementos de, o las componentes de X. Así que tiene bastante sentido y de cierta manera es una demostración, aunque se las dije platicada, de esta primera parte del teorema. Y la segunda parte del rango, de los dos rangos, lo que dice es que, o prácticamente lo que está diciendo es que B, o que la columna que nombramos como B, es linealmente de las columnas de, es linealmente dependiente de las columnas de A, que en esencia es lo mismo. Entonces, esa es la primera parte. Es consistente cuando ocurre cualquiera de estas dos cosas. Ahora, si el sistema es consistente,
las columnas de A. Son linealmente independientes. Entonces la solución es única. Permítanme. Ok, entonces estaba pensando rápidamente en la demostración de esto para después también platicada. Y pues, si el sistema es consistente, significa todo lo anterior, es decir, que existe una solución. Y si las columnas de A son linealmente independientes, ahora volvemos. Eso significa, en todo caso, que B está en el rango de la matriz A, y ese rango está generado por los vectores columna que componen la matriz A. Y si son linealmente independientes y generan este espacio, significa que son una base. Y cuando uno tiene una base, todo vector se puede representar utilizando esa base de forma única. Entonces, esa sería la justificación de por qué la solución sería única, pues utilizando simplemente lo que conocemos de espacios vectoriales. Ok. Entonces, y hay una tercera parte del teorema, el cual nos dice que si el sistema es consistente, y las columnas de A son linealmente dependientes, el sistema tiene infinitas soluciones. Vamos a ver. Déjenme recordar un segundo la justificación de esto. Bueno, a esta sí se la debo. La verdad, ahorita no recuerdo la justificación, pero sí tiene que ver bastante con la anterior. Solo que justo ahorita no la recuerdo. Se la podía quedar debiendo entonces. Bueno, entonces ya tenemos prácticamente estudiado este sistema. Ya sabemos cuándo hay solución, cuándo no. Aunque, de hecho, no tenemos en este teorema escrito por cuándo no hay solución, porque aquí nos dice que va a ser consistente siempre que esto de aquí arriba se cumpla. O sea, solo está en una dirección. Si esto se cumple, hay solución. Pero si esto no se cumple, aquí no nos dice nada realmente de si hay solución o no. Y la razón por la que no dice nada es porque me comí un par de palabras. El sistema es consistente sí y solo sí ocurre esto. Entonces, ahora sí, si esto de la derecha no se cumple, entonces el sistema no va a ser consistente, entonces va a ser inconsistente. Y pues bueno, ya sabemos cuándo hay unicidad y cuándo no hay unicidad. Entonces sabemos que si es consistente y las columnas de A son linealmente independientes, entonces es única.
Y si no son linealmente independientes, que es decir, son linealmente dependientes, que es la otra posibilidad, entonces va a haber infinitas soluciones. Y pues no hay más casos a analizar, porque para la matriz A solo habían estos dos casos, que fuesen linealmente independientes o que fuesen linealmente dependientes. Así que está completamente estudiado este sistema en ese sentido. Vamos a ver, pregunta Cristian, que si aquí entra el teorema fundamental del álgebra en este sistema, no, en este caso, es que hay bastantes que son llamados teorema fundamental del álgebra lineal. No sé si ese es el que se refiere, pero si es el de álgebra elemental, ese no tendría cabida aquí, porque el de álgebra elemental es el que habla del número de raíces de un polinomio de grado n. Entonces, como aquí no tenemos un polinomio, entonces el de álgebra tradicional no entraría aquí. Y si lo llamamos teorema fundamental de álgebra lineal, ese no podríamos decirlo muy claro, porque hay varios que no se ha llegado a un consenso. Por eso no es tan popular uno de álgebra lineal, porque no se llega a un consenso de cuál es el más fundamental de todo, por decirlo así. Entonces, eso. Ok. Bien, entonces, bueno, y para dar un poquito de contexto a lo que estamos haciendo, y pues también dado que no es directamente obligatorio que uno lleve un curso de física estudiando matemáticas, entonces vamos a dedicar el resto de la clase a analizar rápidamente un problema físico que nos conlleva a resolver un sistema de ecuaciones lineales, como para darle un poquito de contexto a lo que estamos haciendo y ver que sí tiene una aplicación. Entonces, vamos a estudiar una aplicación. La aplicación que vamos a estudiar es sobre las leyes de Kirchhoff. Es posible que semanalmente veamos una aplicación, o incluso un poco más seguido que semanalmente. Ok, entonces, vamos a ver, primero les voy a poner este circuito. Uy, se me perdió. Okay, entonces tenemos este circuito eléctrico. Bueno, eso es simplemente un diagrama, ¿verdad? Entonces, como primera situación aquí es que vamos a ver, nosotros nos interesa conocer tanto principalmente la corriente que se distribuye a lo largo de cada uno de estos nodos, de A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Y pues tenemos unos cuantos datos por aquí, tenemos unas resistencias, unos voltajes, y pues bueno, nos interesa conocer estas corrientes que van aquí. Que en sí, si se fijan, en sí la cantidad de corrientes que tenemos son simplemente cuatro. Este diagrama, tenemos aquí corriente 1, corriente 2, esta es la misma corriente 2 porque está a lo largo de la misma línea, corriente 2. Aquí como hay una bifurcación, pues tenemos corriente 3 y corriente 4. Entonces, básicamente ocuparíamos cuatro ecuaciones lineales para poder resolver para estas cuatro corrientes de aquí. Y pues son las leyes de Kirchhoff las que nos dicen que la forma de encontrar estas corrientes, o tenemos ecuaciones relacionadas a estas corrientes que nos sirven o que están relacionadas de forma lineal, pues que
podemos encontrar ecuaciones lineales que contengan esas cuatro variables. Entonces, vamos a ver. Una de las leyes de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que pasan por un nodo es cero. Okay, entonces y estoy simplificando un poco, ¿verdad? Porque no es el objetivo estudiarlas a fondo, pero aquí el hecho de que pasan, simplemente nos referimos, por ejemplo, a este nodo, nodo A2, entonces las corrientes que pasan o que cruzan por este nodo tiene que dar igual a cero la suma. Entonces, la cuestión aquí es que por este nodo entran dos y sale una. Entonces, esa noción de que entran y salen corrientes simplemente está representada por un signo. En este caso diríamos nosotros que I1, que es una de las corrientes que entra, menos I2, que es una de las corrientes que sale, más I4, que es una de las corrientes que entra, esto tiene que ser igual a cero. Ahora, si se preguntan por qué lo hago en el nodo A2 y no en el nodo A1, es que el A1 no me genera mucha información. Por aquí, aunque no está mostrado, esta es la corriente, aquí va la corriente I1 entrando, y es la misma corriente I1 la que sale. Entonces, solo voy a tener I1 menos I1 igual a cero. Entonces, no hay mucho que hacer. Los nodos donde realmente se puede sacar información son en los que conectan más de una corriente. Entonces, por ejemplo, A3 no nos sirve de mucho porque entra I2 y sale I2. Lo mismo con A4, pero con el nodo A5 podemos hacer algo. Entonces, vamos a ver, aquí era 0. Aquí en el nodo A5 entra la corriente I2 y salen las corrientes I4 e I3. Entonces ahí tenemos una ecuación. Entonces esto sería I2 menos I3 menos I4. Y pues en esencia el nodo A6 tiene la misma situación que el nodo 1. Entra I3 y sale I3. Ok. Entonces, de aquí en esencia solo nos... solamente tenemos dos ecuaciones. Ok. Vamos a ver. Entonces, otra de las leyes de Kirchhoff nos dice que el voltaje neto a lo largo de cualquier ciclo voy a decirlo así mejor, de cualquier trayectoria cerrada, y es cero. Y pues vamos a seguir la misma conexión, la misma con la misma convención de antes, que si de los positivos y negativos. Ya lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, la cuestión aquí es que nosotros establecemos una trayectoria dentro de nuestro circuito y pues el voltaje neto a lo largo de esa trayectoria tiene que ser cero. La cuestión aquí está en que el voltaje nosotros lo podemos escribir como la corriente
por la resistencia. Entonces, la resistencia las tenemos aquí y las corrientes son los que nos interesa encontrar. Entonces, la cuestión es, yo tengo que establecer una trayectoria, por ejemplo, esta, de A2 a A3, de A3 a A4, de A4 a A5 y de A5 a A2. Eso es una trayectoria y si se fijan tiene una dirección. Entonces, todo lo que vaya vamos a ver. Permítame. Déjenme ver una cosita. Es que quiero analizar porque creo que me conviene dar primero el ciclo entero porque tengo información de voltaje. Ok, vamos al ciclo entero primero. Con ciclo entero me refiero de A1 a A2, de A2 a A3, de A3, de A3 a A4 y de A4 a A5 y de A5 a A6. ¿Sí? Y de A6 a A1. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, en esencia, primero tenemos esta resistencia por la corriente I1, lo cual nos deja, voy a ponerlo por acá. Nos deja 1 por I1. Luego esto más. Okay, sería entonces, aquí tenemos 2 de esta resistencia por I2. Esto más 3 de esta resistencia por, y es la misma corriente I2 la que circula por aquí. Más 4 por I2. Y aquí, como el sentido que estoy tomando es este, no voy a considerar de momento esta de aquí, porque este es el sentido que estoy tomando. Entonces sería 5 por I3. Y esto en teoría debería dar igual a 0, pero como aquí hay una entrada de 100 y aquí queda un total de 0, significa que hubo prácticamente una pérdida de 100. O sea, técnicamente tendría que restar yo 100 ahí, porque empezamos con 100 y cuando llegó de regreso teníamos 0. Entonces, hubo una pérdida de 100 voltios. Ok, entonces, al final de cuentas, esto nos termina quedando y 1 más 9, ¿verdad? Sí. 9 y 2 más 5 y 3 igual a 100. Ya tenemos tres ecuaciones y esta la vamos a sacar a lo largo de okay, podemos usar este ciclo de acá. Entonces podemos utilizar este ciclo de A1 a A2, A5 a A6 y de A6, de A6 a A1. O sea, sería este. Este ciclo, esta trayectoria. Entonces, con esa trayectoria nosotros tenemos que sería otra vez 1 por I1. Y ahora sería 10 por, y la corriente que aquí va es I4, pero va en dirección contraria, así que aquí debería ser menos 10, 4,
Y aquí esta corriente va en la misma dirección, nuestra trayectoria, así que es positivo 5 por I3. Y pues esto tiene que dar igual a 0. Y a ver, déjenme revisar. No, perdón. De nuevo, hay una pérdida de 100 aquí, igual que en el anterior. Entonces lo podemos dejar como I1 más 5 y 3 menos 10 y 4 igual a 100. Y vamos a ver. Ok, y si ahora consideramos el ciclo que había puesto originalmente, que era el de A2, A3, A4, A5 y A2, entonces, pues la ecuación que nos quedaría es la siguiente. Serían, a ver, tengo estas mismas resistencias de acá arriba, que son estas tres. Esto es, entonces, aquí volviera a tener 9 y 2 como primero. 9 y 2, que es desde el nodo A2 hasta el nodo A5. Junté 9 y 2. Y luego tenemos nosotros que más 10 y 4. Igual a 0. Y ver. Ok, ¿qué sucede? Si se fijan aquí, yo tengo en realidad que estas tres ecuaciones se pueden reducir a dos, porque si yo aquí escribo que 9 y 2 es igual a menos 10 y 4, y sustituyo eso aquí, me queda justo la otra. Entonces podemos eliminar una de estas tres ecuaciones. Entonces, para que nos quede igual al libro, en el libro se eliminó. Se eliminó esta de aquí, la primera. Ok, y al final de cuentas, después de todo este procedimiento, pues nos quedaron estas dos ecuaciones, y de las tres de acá abajo, pues solamente dos son las que nos interesan, porque la otra surge de estas. Entonces nos queda tenemos que el siguiente sistema es I1 menos I2 más I4 igual a 0, I2 menos I3 menos I4 igual a 0, I1 menos 10 4 más 5 y 3 igual a 100. Y por último, 9 y 2 más 10 y 4 igual a 0. Y pues ya teniendo el sistema de esta forma, nosotros podemos escribirlo también en forma matricial, que es la que nos va a interesar. Okay. Entonces, vamos a ver, en la primera columna voy a colocar los coeficientes de I1. Entonces sería 1, 0, 1, 0. En la segunda columna los coeficientes de I2, menos 1, 1, 0, 9. En la tercera las de I3, que serían 0, menos 1, 5, 0. Y en la última iría 1, menos 1, menos 10 y 10. Esto por el vector de corrientes.
igual a 0, 0, 100, 0. Y pues ahí está. Nosotros tenemos que el problema original se pudo pasar a un problema de álgebra lineal. No, en este caso no nos faltó una ecuación porque platicamos que de estas tres podíamos eliminar una porque se obtenía de las otras dos. Entonces, por eso no falta una aquí. Técnicamente, si nosotros añadimos la otra ecuación, no habría problema, solo que en ese caso, pues ya no está dentro de las suposiciones que estamos haciendo originalmente para para esta primera parte del segundo parcial, de este capítulo 6 del libro, en el que estábamos trabajando con matrices cuadradas. No sabemos todavía si esta matriz tiene inversa, habría que ver, pero por lo menos sabemos que es cuadrada. Y si añado la otra, pues ya no lo sería. Cuando tenemos métodos para matrices no cuadradas, entonces sí vamos a poder poner todas las ecuaciones y sin ningún problema vamos a llegar a una solución. Pero en este caso, más que todo por la suposición, es que de estas tres eliminamos una. Ok, entonces, y pues hay varias aplicaciones que vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, esto no es una clase de circuitos eléctricos, así que en todo caso que ponga una aplicación, ¿cómo se llama? El circuito no va a ser nada complejo, va a ser algo parecido a esto, porque no es una clase de circuitos eléctricos, es simplemente una aplicación. Entonces, en todo caso, en la tarea, pues yo les pondría algún circuito parecido como a este y que ustedes armen el sistema, más que todo para entrar en contacto con esa parte aplicada que dentro de la carrera de matemáticas, hasta que esté el plan nuevo, pues no vamos a estar en contacto, así que lo hacemos aquí. Ok, pues como ya tenemos el tiempo, no sé si hay alguna pregunta que se tenga. Entonces, si todo está en orden, seguiremos mañana. Tengan feliz tarde. Okay, feliz tarde, Lee. Gracias, Lee. Feliz tarde. Gracias.